cómo está la hermana más linda de este mundo. ¿Lista para irte? Cariño mío, te extrañé tanto. ¿Qué pasa, Nazli? Otra vez. ¿Otra vez qué? ¿Me estás saludando como mamá? Es porque te amo tanto como mamá, mi amor. Ya estás bien. Ahora nos podemos ir de este hospital. Estoy sana, ¿cierto, Elif? Vamos, prepárate. Yo esperaré afuera para que ambas se preparen. Permiso. Gracias, Jalil. Vamos, cámbiate. Mientras, yo empacaré lo demás, cariño. Quiero ponerme este vestido. Es el regalo de Don Caramán. Por supuesto que sí, cariño. Ponte lo que tú quieras. ¿Le escribiste una carta a mamá? Uh-huh. ¡Ay, qué lindos corazones le hiciste! Mamá, tú y yo somos los corazones que siempre estarán juntos. Por supuesto que lo estaremos, Nazli. Por supuesto que sí. De ahora en adelante siempre estaremos juntas. Nazli, vamos, apúrate. Pensé que morías de ganas de salir de aquí. Date prisa, cariño. Bueno, hermana, ¿podemos tomarnos una foto antes de que nos vayamos? Quiero mandarle una foto a nuestra mamá con la carta. Claro que podemos. Podemos hacer lo que tú quieras, ¿entendiste? Lo que tú quieras, cariño. Te lo prometo. Hermana, qué casa tan linda y tan grande. Elif, deja eso ahí, yo me encargo, no te preocupes. Gracias, Jalil. Vamos adentro. Te mostraré toda la casa. De acuerdo. Vamos. Don Caramán, bienvenido. No escuché cuando llegó. ¿Necesita algo? Aysel, ¿podrías prepararme un café? Enseguida. Ah, Elif, ya llegaron. Sí, aquí estamos. Aysel, ella es Nazli. Bienvenida, querida. Muchas gracias. Y a Don Caramán ya lo conoces. Hola, Don Caramán. Bienvenida, Nazli. Te ves muy bien, me alegro. No pude agradecerle antes por el vestido. Gracias. No fue nada. Te queda muy bien. Qué bueno que te gustará. Mejor subamos. Tienes que descansar. Les prepararé algo de comer y se los llevaré arriba. No, no quiero molestarte, Aysel. Ah, no es ninguna molestia. Encantada de hacerlo. Vayan. Por aquí. ¿Qué pensé? Me encanta que te guste, preciosa. Pero lo importante es que ahora estamos juntas. Me gustaría que mamá también estuviera aquí. A mí también. Pero bueno, muy pronto estaremos reunidas. ¿Mamá también vivirá en esta casa, hermana? No lo sé. Tal vez podríamos encontrar una casa cuando al fin encuentre un trabajo. Pero ¿cómo, Elif? Tú ya trabajas aquí. ¿Piensas renunciar a este trabajo? Sí, bueno, en algún momento tengo que renunciar. No quiero trabajar como sirvienta toda mi vida, Nazli. Yo quiero encontrar un trabajo mejor. Debes cansarte mucho aquí, ¿cierto? Esta casa parece muy grande. ¿Qué haces exactamente aquí? Chicas, les traje té con pastelillos. Acabo de hornearlos. Muchas gracias. Espero que les guste. Gracias. Ven, linda, toma asiento. ¿Tienes hambre? Un poco. Elif, qué jardín más lindo. ¿Podríamos hacer un picnic cuando el tiempo mejore? ¿O hacer un partido de voleibol?
Cuando tú te sientas mejor, haremos lo que quieras, cariño. Pero por ahora debes descansar, ¿de acuerdo? De acuerdo, hermana. Entremos, aquí hace frío. Por favor, quedémonos aquí un rato más. Pasé tantos días encerrada entre cuatro paredes en el hospital. Nazli. Sentémonos. Nazli. Por favor. Ah, mira quién apareció. Ven, Orejón. Ven aquí, Orejón. Te presento a Destino. Hola, Destino. Qué lindo. Y qué nombre tan hermoso. Yo lo llamé así. Nazli, bienvenida. Gracias. ¿Cómo te sientes? Parece que estás mejor. Me siento muy bien, afortunadamente. Gracias por preguntar. Y por la sangre que me donaste. No fue nada. Ahora ya somos hermanos de sangre. Ven aquí, preciosura. Ven conmigo. Pensé que a esta hora estaría viajando camino a Inglaterra. Hubo un ligero cambio de planes. ¿Qué te pasó en la cara? ¿Qué? ¿Esto? Nada importante. Anoche tuve que encargarme de algo a último minuto. Decidí no ir a Londres, Elif. Mi lugar está aquí. ¡Nazli! Tengo que ir por Nazli, permiso. ¡Nazli!